Brigada de móvil, el alcalde del cercado habla sobre lo que sucede con los bloqueos en el departamento. Eso le hace daño al pueblo. Entonces yo quiero pedirle al gobierno que me esté escuchando, señor presidente, ya es hora, son 15 días que está bloqueada Cochabamba. Yo soy el alcalde, estoy sintiendo en las calles el sufrimiento de la gente y de la gente más pobre. Están en la incertidumbre cuándo se van a levantar los bloqueos. Y ustedes están, obviamente, en el deber de levantar, de hacer que se levanten estos bloqueos que le están haciendo daño ya no solamente a Cochabamba, sino a la economía de nuestra querida Bolivia. También debo yo lamentar el abuso que se ha visto en las inscripciones que estaban haciendo jóvenes del distrito 15 que han sido pues intervenidos. Cuando es democracia, lo que están haciendo es nadie obliga a que la gente se inscriba y han ido a avasallar a los puntos de inscripción en un acto de violencia. Cuando el país ya no quiere violencia, ya no quiere confrontación, ya no quiere la lógica del anterior gobierno, que lo único que le interesaba era la confrontación, la violencia y tener agachados a todos los bolivianos. Entonces, estos temas de violencia tienen que terminarse en el país. Y esta nuestra gente que no tenía nada que ver, estaba simplemente inscribiendo, ha sido atacada. Es un abuso realmente en la lógica de ese sector radical, de que quiere acomodar lugar, que haya violencia, derramamiento de sangre en nuestro país, y la mayoría de los bolivianos ya no quieren esto. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer nomás respetar al pueblo boliviano, y en este caso, este tema de los bloqueos son 15 días. Camiones varados, producción que se está deteriorando o ya se ha deteriorado en los caminos, entonces no es posible que Cochabamba siga sitiada ya por 15 días. Alcalde, ya se ha registrado un ataque justamente a Evo Morales y lo ha culpado usted, ha culpado al gobierno. ¿Qué opinión tiene justamente eso? No, yo no tengo la lógica ni la costumbre de la violencia. Yo siempre hablo de unidad. Nosotros lo que hacemos es gestión. Entonces me imagino que ahí la investigación que han decidido el gobierno, ojalá que se sepa muy pronto los resultados. ¿Qué creen que es? ¿Se habían de autoatentado, alcalde? ¿Usted qué ¿Perdón? ¿Será atentado? ¿Será autoatentado? ¿Qué opina usted? Vamos a ver la investigación, qué es lo que dice. Yo tengo mi forma de pensar y el pueblo sabe perfectamente lo que ha pasado, pero es mejor que se investigue para que se sepa el detalle qué es lo que ha ocurrido. Ha generado también convulsión en el trópico y la población se ha volcado a las unidades militares. ¿Se ve vulnerada? Yo creo que sí, ¿no? Eso es ya gestión de parte del gobierno. Gracias. Eso de palabras del alcalde en referencia a los 15 días de bloqueo, como también a lo ocurrido ayer en el trópico. ¿Se ha limitado a vertir algún criterio respecto a lo que ha ocurrido en la pasada jornada cuando el ex presidente Evo Morales denunciaba un supuesto atentado? Él ha pedido que se investigue este hecho y también le ha pedido al gobierno ver el tema de la seguridad de las unidades militares, donde ayer se han registrado algunos desmanes por parte de los seguidores precisamente de Evo Morales, quienes buscaban una respuesta a lo que el exmandatario denunciaba a través de sus redes sociales.